buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. Y estoy después de unas cortas vacaciones, un descanso que realmente tengo que decirles que me vino súper bien. Estamos de vuelta en Bonita Radio hoy en Noticias con Café. Y como siempre les digo, en Noticias con Café estamos con Buen Vecino Café, con Vega Alta Coop. Estamos auspiciados por realmente esos empresarios jóvenes como son Nicole y mi amigo Quique, que quieren hacer de este proyecto un proyecto viable. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque, como siempre, en Bonita Radio estamos privilegiando lo que son los productos puertorriqueños. Y uno de esos productos puertorriqueños es nuestro sistema financiero constituido, en este caso, en Vega Alta Coop. También, como les digo, estamos con nuestros amigos Quique y Nicole de Buen Vecino Café, que para ya vamos ahorita, así es que no se lo pierdan. Váyanse allí y nos damos un café con las debidas precauciones, porque vamos a hablar de COVID hoy. Además, WineryOutlet.com, también uno de nuestros auspiciadores. Allí usted puede hacer su compra de vinos, espumantes. Y Rolando Fernández está por ahí próximamente y nos dice que es posible que habrá pronto su área de restaurante. No se lo pierdan, un excelente proyecto igualmente puertorriqueño. De Naranjito, Puerto Rico, bonitaradio.net. Allí usted puede ir, buscar nuestros contenidos, también interactuar en todo lo que ponemos de informaciones e imágenes. Pero también puede ir a donar, si le parece, en PayPal o tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de la plataforma de ATH Móvil, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Allí puede hacerlo en el área de negocios y, finalmente, también puede hacerlo a través de el correo general, Fundación Periodismo Siglo 21, cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 1940-00, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Hay muchas informaciones hoy, pero vamos a empezar por saludarlos a ustedes. Agradecida que estén por ahí. Robert Baldwin, como siempre, gracias por estar y por decir las palabras mágicas junto a mí y a todos los internautas. Compartan. Vamos a hacer de este proyecto un proyecto viable de periodismo alternativo, valiente, contestatario, sobre todo. Importante para mover las informaciones y hacer las preguntas que tenemos que hacer. Sandra García también, bonita semana. Elsa Gómez, buenos días, Carmen. Tú eres la multitasking. Me gusta eso. Este es Wilber. Qué bueno verte otra vez, dice Cintia. Voy a este comentario porque la verdad es que qué bueno que disfrutaste tus vacaciones. Vamos a hablar de eso porque yo estuve en el área oeste. Y como vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de un secretario de salud que se cuestiona si estaba o no bajo los efectos de bebidas embriagantes. No hay ningún problema con que el secretario tome y disfrute de sus días y de sus noches de asueto. El problema es que estaba ante un proyecto de entretenimiento en un medio tradicional, contestando preguntas sobre COVID y la nueva orden ejecutiva. Y todo eso se cuestiona. Buenos días, Carmen. Tú eres la multitasking en Bonita. Hiciste falta. Gracias. Gracias muchas por eso. Realmente, voy a empezar también diciéndole gracias, Iván Hernández, que está Bayamón en la casa. Las personas que le hicieron las vacaciones, déjeme ver, lo hicieron muy bien. Gracias, Rosa Ureña, por eso, porque iba a darle muchas gracias al compañero, colega periodista Juan Hernández y a Manuel Ernesto Rivera, que estuvieron por mí en estos días que, créanme, fue realmente importante por muchas razones, pero sobre todo bajar las revoluciones de lo que es a diario un proyecto duro, pero que queremos seguir moviendo hasta seguir creciendo. Gracias un montón a Rodrigo Terogoico por darme la mano en todas las cosas que él sabe que siempre me da la mano. David Esperón, como siempre, que estuvo ahí. Brenda Reyes Tomasini, que el miércoles próximo vamos a retomar nuestra nueva sección de estrategia y comunicación. Gracias un montón por apoyar
a Carmen Enid, a esta que está aquí, y como siempre, a todos ustedes por estar, porque ustedes saben que yo no me puedo desconectar del todo. Es uno de los grandes problemas que tenemos en los proyectos periodísticos, porque uno se queda, porque las redes sociales son fuertes, porque uno tiene un teléfono que está... Pero, dentro de todo, gracias porque sí que estuvieron ahí y apoyaron a los colegas. Pero estaba celebrando la apertura de la Gobi en TV muy mal, dice Mari Miró. Saludos a Ni Román, Javier González, son ustedes un gran equipo. Gracias muchas por eso, Javier. Por ahí está Nueva York, está en la casa. Dice Nemil Mato Cintrón, que también es diáspora puertorriqueña. País donde quiera que se encuentre un puertorriqueño. Gracias, Nemir. Bienvenida de vuelta. Lindo verte. Gracias. Saludos desde Ponce. Héctor Feliciano. Alexa Paola. Buenos días, Alexa. Te vi en una entrevista con Spicy Nipples. Qué bueno. Participa cuantas veces quieras y nunca te olvides. Todo lo que tengas que decir y quieras compartir con Bonita, aquí estamos. Janet Fernández Jordán dice, feliz inicio de semana. Gracias un montón. Bueno, vamos para adelante. Vamos a empezar por el COVID. El COVID, porque la gobernadora Wanda Vázquez Garcet abrió básicamente total la economía de Puerto Rico versus los números que siguen aumentando del COVID. Pero lo más que me llama la atención de la apertura que hace la gobernadora es que elimina no solamente el grupo asesor científico, también el grupo asesor económico. Yo me imagino que la gobernadora también ha eliminado todo lo relacionado con los famosos frappe, que no son frappe o fapre, que son los alegados asesores de las organizaciones de base de fe. Y en esa foto está Segundo Rodríguez Quiriquini, Quilichini, con la gobernadora de Puerto Rico cuando en aquel momento, en marzo, en abril, anunciaron el famoso grupo asesor científico. ¿Por qué? Yo quiero empezar por ahí y finalmente llegar a lo que me parece ha sido una noticia relacionada con el COVID, pero hasta cierto punto no relacionada, porque lo que llama la atención, además de todo lo que vamos a discutir hoy y en términos del análisis con relación a lo que pasa del COVID, es esta intervención del secretario de Salud en una intervención de televisión comercial sobre la orden ejecutiva y lo que dice el secretario sobre esa orden. En principio, creo que la gobernadora de Puerto Rico, yo les confieso que no sé cuál fue el detonante del asunto para abrir como abrió la economía. Dice Juan Carlos Quintero, es la política de la MIPLIN que el que venga atrás arree. Una tiene que concluir que es eso, y es la política de la MIPLIN cuando yo perdí la primaria. Porque la gobernadora de Puerto Rico sabe que ella no tiene, ella a nivel personal, fíjense lo que estoy diciendo, a nivel personal, ella no tiene costo político relacionada a esta decisión. Quien sí lo puede tener, obviamente, es el partido de gobierno, su Partido Nuevo Progresista, y el candidato de ese partido, Pedro Pierluisi. La gobernadora abre la economía en un momento en que, al día de hoy, hay 414 personas hospitalizadas por COVID, 18 más que ayer. Y vamos a los últimos números porque, como sabemos, la gobernadora hizo esa conferencia de prensa a finales de la semana pasada. Todo lo que venimos viendo desde ese momento la hizo, anunció jueves, y sabemos que iba a entrar en vigor el sábado.
es aumentos en COVID. Hay 202 casos nuevos, 202 nuevos casos, 174 casos probables, los más recientes, los confirmados, 202. Tres muertes. Tres personas que mueren en la región metro, 85, 82 y 71 años. Que de todas esas hay 414 en el hospital, 18 más que ayer. Los confirmados ya casi alcanzan los 18,000 casos, son 17,977. 9,538 son mujeres, 8,438 son hombres. Y cuando yo hablo de los números, hablo de las personas que definitivamente son, no son números, como bien siempre dice Ivonne de Los Ángeles, que ojalá esté por ahí, precisamente son personas que se están infectando. Y yo quiero ir, y Rosa Banch, saludos desde el oeste borincano, yo quiero ir precisamente a lo que yo vi en el oeste de Puerto Rico con relación a la nueva orden ejecutiva y a lo que está haciendo la gente allí versus lo que vi cuando llegué a San Juan ayer. Es, como bien dice Yanni Moreno, la idea de la gobernadora o el pensamiento de la gobernadora es resuelvan como puedan. Y finalmente lo que tiene que establecer el país es sálvese quien pueda, pero sobre todo recordando que hay país, lo que no hay es gobierno. Porque un gobierno responsable en medio de una pandemia que nadie ha podido controlar en el mundo, que donde ha habido menos casos y se ha podido controlar bastante, los gobiernos han tenido que volver a incrementar las restricciones y los cierres parciales de la economía precisamente porque está muriendo más gente. En Puerto Rico tenemos un gobierno que dice a mi plin, que dice, en efecto, el que venga atrás que arree, por utilizar las palabras de ustedes. Lo que yo vi en el oeste es precisamente un grupo de personas en todos los casos donde me moví, y me moví desde Isabela, me moví a Rincón, a Aguada, a Añasco, a Aguadilla. En efecto, en la calle. Nunca, tengo que decir que las pocas filas que vi, todo el mundo estaba protegido, guardando distancia. Lamentablemente, cuando llegamos a Aguadilla, en Aguadilla hay un serio problema de adicción en las calles. Y tengo que decir que allí sí vi muchos adictos sin ninguna, definitivamente ninguna protección, porque en el medio de ese problema de salud que es la adicción, están bien expuestos. Y en Aguadilla eso no es nuevo, y ojalá alguien de Aguadilla, yo sé que Rosa Banche está por ahí, ojalá alguien del gobierno municipal de Aguadilla esté escuchando esto, porque realmente siempre ha sido una crisis y en estos momentos me dio la impresión que está siendo más crisis. Pero en términos generales, vi la gente protegiéndose, sí, la gente en los diferentes negocios, los dueños de los negocios protegiéndose y estableciendo las medidas de seguridad. Ahora, llegas a San Juan, sobre todo en el viejo San Juan, que ayer me dio una vuelta por allí, definitivamente una vuelta en carro, porque tengo que decirles que aquí sí que yo establezco que la salvación es individual y nos tenemos que proteger precisamente de exponernos. Muchos turistas en la calle, lo que está denunciando la gente que vive en San Juan, lo que están denunciando en las redes sociales, definitivamente es una realidad. No hay ningún control y no hay quien lo establezca, que es lo peor. Estamos hablando de todas las imágenes que hemos visto en las redes sociales, sin entrar, porque saben que nuestro proyecto así
lo establece desde el día uno, sin estar como se visten, porque realmente para mí lo importante es que se protejan. Para este proyecto, la denuncia es que los turistas no se están protegiendo. Y eso sí lo vimos ayer. Un solo policía dando tránsito en el área del Teatro Tapia. Todo esto. Seguridad, lo que dice Henry Escalera, que van a implementar lo que dice la orden ejecutiva, que van a hacer valer la ley. Yo no veo eso en el viejo San Juan. Yo no vi eso en el viejo San Juan. Dice Rosa Banch, yo vivo en Mayagüez y también hay muchos adictos en la calle. Sí, el área oeste es realmente, San Juan los tenemos, o sea, los vemos definitivamente, hay un problema grande, sobre todo de proyectos que los atiendan. Y eso sí me llamó poderosamente la atención. Siempre me ha llamado la atención en el área oeste, pero tengo que decir que en medio de una pandemia, aquí nadie está hablando de los adictos a drogas. De las personas que no tienen hogar, que también tienen un problema de adicción. Un problema que se ha identificado como un problema de salud. Así es que me parece que la salvación es individual, como ustedes dicen, como nosotros también establecemos. Y lo más interesante o complicado es que la gobernadora de Puerto Rico haya eliminado la posibilidad de que haya un grupo asesor científico que le establezca cuáles son los lineamientos que deben darse, porque el problema de la pandemia es un problema de salud pública. Ahora, ¿qué es lo que surge a partir de esta orden ejecutiva y de esta reapertura? Surge, supuestamente, que quien va a tener control de hoy en adelante con relación a la pandemia es el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano. Y Lorenzo González Feliciano, el pasado viernes, decidió que le iba a dar una entrevista. Gracias, Irisita. Te debo una llamada. Le iba a dar una entrevista a un programa de televisión donde participa una colega periodista, Margarita Ponte. Y primero lo entrevista la persona que atiende ese programa en términos de producción. Lo entrevista Margarita. Y ambos, las caras valían $1,000,000, como dirían en country, cuando no podían incluso creer que vieran a Lorenzo González Feliciano teniendo problemas para articular y sobre todo con la lengua trabada. ¿Por qué yo traigo el caso Lorenzo González Feliciano y la orden ejecutiva? Primero porque se da en ese contexto. Esta intervención de Lorenzo González Feliciano se da en el contexto de que le están preguntando por la orden ejecutiva y establece propiamente que en ausencia del grupo asesor científico, quien va a ser responsable ahora por el asunto pandemia es él como secretario de salud. Treostos Olivar, buenos días. Si es el secretario de salud él, el que va a asumir la responsabilidad de la pandemia, el problema es que no los dijo en lo que él alega es cansancio y lo que las redes sociales se cuestionaron y las personas que participan de los proyectos en las redes sociales se cuestionaron. Si era que el secretario estaba bajo los efectos del alcohol. Pues ya ahí empezamos a tener un problema. Porque la imagen que dio el secretario el viernes no es de una persona en control para asumir las riendas de un problema de salud pública como es la pandemia. Como es un proyecto que el gobierno se le ha hecho difícil, aun cuando tiene algunos aciertos como puede ser el rastreo comunitario, que dirige
la doctora, la epidemióloga Fabiola Cruz López. Se le ha hecho difícil articular ese proyecto desde marzo. Cuando tienen un buen proyecto no lo saben comunicar. Y ahora nos dice, cansado o bajo los efectos del alcohol, que él va a ser el responsable. Pues entonces no hay de otra que el país se cuestione si en efecto este gobierno tiene o no tiene control sobre algo. Ni hablar de los problemas que sabemos que están presentes en un momento en que al 31 de diciembre se supone que el gobierno invierta todo el dinero de la ley, el CARES Act, en el proyecto pandemia. Y sabemos que han tenido dificultad, por no decir otra cosa, de invertir el dinero donde se necesita. El COVID sigue en aumento. Aun cuando ellos alegaron en esa conferencia de prensa, que me parece que no estaba definitivamente, no tenía coherencia en muchas instancias, sobre todo cuando la gobernadora dio los números. Todos los días habían aumentos y la gobernadora dio los números de que en ese periodo de 2 semanas que ella restringió nuevamente a la economía, bajaron los casos. ¿Cómo creerlo si finalmente los números que tenemos son de aumento? Todos los días. Hoy el Departamento de Salud tiene que notificarlo. Ahí está el dashboard. Ahí está el proyecto de rastreo comunitario municipal y rastreo de contagio, que establece claramente desde el fin de semana, después que la gobernadora dio esa conferencia de prensa, que lo más importante es seguir las medidas de seguridad personal. Entonces, ¿cuál es la crisis con el grupo asesor científico? Que en efecto, el grupo asesor científico no estuvo de acuerdo. ¿Qué dice Lorenzo González Feliciano cuando lo entrevistan cansado o bajo los efectos del alcohol? Que la responsabilidad es de él y que las personas que eran parte del grupo asesor científico, que no estuvieron de acuerdo con abrir la economía en esta nueva orden ejecutiva, lo hicieron en su carácter personal. Porque allí quien manda y allí quien dirige ese proceso es Segundo Rodríguez Quilichini. A mí no me quedó, pero, o sea, si teníamos duda de que en efecto lo que fue hacer Segundo Rodríguez Quilichini a ese grupo asesor fue a lavarle la cara a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, fue a torcer brazos, es precisamente esa entrevista de Lorenzo González Feliciano. Porque lo dijo con todas las letras. Allí quien se opuso lo hizo en su carácter personal porque desde la dirección de Segundo Rodríguez Quilichini se estableció que se abriera la economía. ¿Y por qué si todo el mundo estaba de acuerdo con que se abriera la economía, me pregunto, eliminaron el grupo asesor científico y el grupo económico? Que una de las cosas que no entendí bien de esa entrevista de Lorenzo González Feliciano es que dijera que ahora se queda el Fideicomiso de Ciencia y el Departamento de Salud a cargo. Yo no sé, pero a mí no me da la impresión que el Fideicomiso de Ciencia y el doctor Rodríguez Orengo y los diferentes profesionales científicos que hay allí se vayan a quemar con el gobierno de Puerto Rico. Porque allí sí que hay científicos. Allí sí que hay personas que han hablado independientemente de los amarres que tengan con el gobierno de Puerto Rico por ser rectores como es Segundo Rodríguez Quilichini, que sabemos que ha convertido el recinto de ciencias médicas en un comité de barrio del Partido Nuevo Progresista. Así es que, no sé, me da la impresión de que, en efecto, lo que pasó es que la gobernadora decidió el amiplín, el que venga atrás que arree, eso le toca a Pierluisi, que es el candidato del Partido Nuevo Progresista, y lo demás, allá él, allá
los partidos que van a ir, los candidatos que van a ir a las elecciones generales el 3 de noviembre. Porque a mí lo más que me importa es ver cómo voy a quedar. Y todavía nosotros no sabemos cómo va a quedar. Y yo voy a insistir siempre en que la gobernadora y sus personas de comunicaciones saben que Bonita Radio siempre hemos querido entrevistarla y siempre nos niegan las entrevistas a este momento después de la primaria porque ya no está o no está dando, que fue la última contestación que me hicieron, entrevistas individuales. Ahora todo va a ser a través de las conferencias de prensa. Y si antes era una crisis ir a una conferencia de prensa porque me parecía que el gobierno no estaba tomando las medidas puntuales con relación a la protección no solamente de los funcionarios del gobierno, sino también de los periodistas, yo creo que ahora se hace todavía más crítico ir a una conferencia de prensa. Así es que vamos a ver cuándo la gobernadora le puede contestar a Bonita las preguntas que tenemos legítimas, sobre todo, qué fue lo que primó, qué fue lo que fue más importante para la gobernadora de Puerto Rico y su equipo de trabajo cuando decidieron reabrir la economía, a pesar de los aumentos y repuntes en el COVID y la necesidad de que el país siga entendiendo de que hay una responsabilidad ciudadana y tienen que asumirla como tal. ¿Dónde están los controles de el aeropuerto y de las personas que llegan al país? Que lo único que parece que la policía pudo hacer fue ir a arrestar, que de hecho dejaron ir a la persona que supuestamente fue el organizador, el organizador de la actividad en Morovis, pero arrestaron y tuvieron vista de regla 6 y tienen vista ahora preliminar con relación a los organizadores de Puerto Rico, una puertorriqueña y un puertorriqueño relacionados a esa fiesta. Dice Nanisma, Carmen Ení, por favor, menciona el poder dado al secretario de Estado. Vamos a eso ya mismo. Lo reitero, yo la suprema, la gobernadora. Eso es nefasto. El que de verdad habla no es invitado a tertulias callejeras. Exactamente. Gracias, Margarita López, que está también por ahí. Para el caso que ella les hacía estos dos grupos y lo que se les pagó. Bueno, los grupos asesores recuerden que no cobraron nada. Ese doctor debería perder su licencia. Los universitarios de ciencias médicas deberían sacarlo a patadas, dice Margarita López. Segundo Rodríguez Quilichini, como lo quieren. Esos médicos parece que tienen inversiones en restaurantes y gimnasios. Yo lo de los gimnasios no lo puedo entender, lo de los cines no lo puedo entender. O sea, realmente sí, es bien complejo esa reapertura de la orden. Y de la orden, vamos a pasar, y Nanisma, no me voy a olvidar, y si me olvido, yo sé que tú me lo vas a recordar, del poder dado al secretario de Estado con relación a los asuntos de contratación, etc. Hablemos de las elecciones. Las elecciones del 3 de noviembre aparenta ser uno de los temas más importantes para los ciudadanos que viven en este país con capacidad y derecho al voto. Y lo digo porque en momentos de COVID el número que hasta el momento ha surgido en la Comisión Estatal de Elecciones como las personas de nuevo de nueva capacidad electoral versus el 2016 están inscritos nuevos electores 112.969 hasta el viernes pasado, porque recuerden que hoy es el último día. 112.969. Esto representa un 63% de los 178.000 que se inscribieron para votar en las elecciones del 2016. En efecto, hay un poco más de 55.000 hasta el viernes,
menos que en el 2016. Aún así, me parece que es mucho. No olvidemos que en Puerto Rico ha habido un distanciamiento de los procesos electorales de las personas que se fueron después de María. Y ese número ha sido discutido en sin número de ocasiones, varía, pero se sabe que es alto. A mí me parece que el asunto de la elección también está interesantemente atravesado por lo que acaba de decidir el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico por voz del juez federal Pedro Delgado, de que las personas mayor de 60 años tendrán hasta el 24 de septiembre para solicitar el voto adelantado, precisamente por el asunto de la pandemia. Así que nosotros no solamente estamos viendo una elección que va a estar impactada por todos los sucesos políticos que han habido en el país a partir del 2017. Entiéndase, un gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y hoy la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet, que parecería que estaba representado en principio por los problemas que tienen de corrupción, que no se han acabado, independientemente de que ese tema esté puesto en una esquina, vamos a llamarlo puesto en una esquina, por todas las demás informaciones, sobre todo los asuntos de la pandemia y los día a día que se están dando de mucha crisis social en Puerto Rico. Además de la representatividad de ese gobierno sin capacidad, sin proyecto, sin plan, a pesar de que desarrollaron a partir del 2015-2016 un alegado plan de gobierno. El asunto de los huracanes, el asunto de los terremotos, la crisis económica, un proyecto de Junta de Control Fiscal que atiende y se encarga de los asuntos de Puerto Rico y que amenaza a diferentes sectores, sobre todo a los sectores más vulnerables. Todo eso son los temas que afectan y que aparentan afectar la llegada de una elección general que pensemos si va a ser o no va a ser multitudinaria. En términos de ese número de personas votando, me parece que sí, que lo va a hacer, que lo quiere ser. Entre el jueves y el viernes pasado, para que ustedes tengan una idea, se inscribieron 2.980 electores. Las reactivaciones de personas que quedaron fuera del registro electoral por no votar ascendían al sábado a 73.120. Para las elecciones del 2016 hubo 129.054 reactivaciones. Hay un 57% de reactivaciones en comparación con la cifra que hubo en las elecciones generales pasadas. Sabemos que la Comisión Estatal de Elecciones, que esperemos que esta semana podamos conseguir una entrevista con su nuevo presidente, no está organizada y no tiene perfil sobre las personas que acuden a la JIP a inscribirse. Tan fácil que es entrar al Instituto de Estadísticas a este proceso y hacer una plantilla para establecer el perfil. Eso no lo tiene la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué será? No obstante, los datos de junio, previo a las primarias, reflejaron que en ese momento la mayoría de las nuevas inscripciones era de jóvenes. Lo sabemos, 32.083 electores inscritos estaban entre los 18 y 19 años. De esos, 17.392 mujeres, 14.691 hombres. 160.972 electores inscritos tenían entre 20 y 24. Y al 3 de noviembre, esos son los números. A mí me parece que en efecto la gente quiere ir a votar. Hay muchísimas historias de cómo se está tratando de desalentar, sobre todo con el asunto de lo lento en el proceso en la JIP. Pero hay una buena historia de una mujer que este fin de semana
fue entrevistada por un colega periodista y le plantearon que la fila era larga. Ella dijo, es mejor esperar 4 horas en la fila que 4 años más con estos gobiernos. Si ese es el perfil de la gente que está yendo a votar, si ese es el perfil realmente que está yendo a inscribirse o a reactivarse, me parece que lo que vamos a ver en la elección general no está escrito, que hay unos partidos de mayoría, y lo hemos hablado antes, que están bastante desgastados. Y eso no le supone buenas noticias ni para el Partido Popular ni para el Partido Nuevo Progresista. Ahora bien, a mí me parece que en este análisis hace falta, en el análisis que se hace con relación a las elecciones, hace falta un análisis de dónde están las personas de edad avanzada. Porque quienes han votado en las elecciones tradicionalmente y sobre todo en ese corazón del rollo, que vemos de qué manera está desarticulado, por no decir inexistente, un Partido Popular como antes se veía, mucho más organizado, mucho más estructurado. Hay que ver dónde están en esos dos partidos de mayoría y si de esas personas de edad avanzada hay alguien que cruce, sobre todo del Partido Popular, porque sabemos que el elector del Partido Nuevo Progresista es un elector mucho más fanático con relación a esa sola cruz debajo de. Ese análisis de las personas de edad avanzada es importante, sobre todo en las alcaldías. Porque yo les aseguro que ahí hay una mirada que no se ha hecho y que puede afectar específicamente, vamos a hablar de San Juan, que el 58% de la población de San Juan son personas de edad avanzada. Hay que ver cómo van a votar. Y me parece que aquí todo el mundo se está enfocando en el voto joven, en una generación que sabemos por lo diferente en su manera de asumir el compromiso y su manera sobre todo de proyectar ese compromiso, que pueden o no pueden ir a votar aún cuando sacaron la tarjeta electoral. Y yo estoy escuchando mucho el voto joven, que va a ser la diferencia, que va a ser la diferencia. Siempre digo y tengo el siguiente mote: las redes sociales no son el país. No son el país. El oeste, el centro de nuestro país, la diáspora puertorriqueña, que hoy va a tener la oportunidad, y es posible que tenga la oportunidad de votar de alguna manera, son grupos que pueden tener mucho poder electoral, que pueden tener la capacidad y el compromiso de moverse a hacerlo, y no necesariamente están representadas en las redes sociales. Así que yo creo que aquí hay unas miradas que todavía no se dan, que no veo a ningún partido político, a ninguno, por lo menos hacia afuera, estudiando y mirando ese fenómeno. ¿Dónde están las personas de edad avanzada, que son las que tradicionalmente, como dijo la mujer que entrevistaron este fin de semana, no les importa hacer una fila de 4 horas para ir a votar? Y ahora van a tener la oportunidad hasta el 24 de septiembre de pedir voto adelantado. Así es que esto no está escrito. Y me parece que es súper importante, que es lo más probable porque las primarias fueron el ensayo, dice Tere Hostos Olivar. Los adultos mayores tampoco le darán el voto al bipartidismo. Alexa Paola, yo no estoy tan segura. Eso es lo que yo quisiera, que alguien hiciera un análisis, sobre todo desde los partidos políticos, porque es que se les va la vida a cualquiera, de los 4, de los 5. Y aquí no estamos pensando en el proyecto Dignidad, en los votos que le va a robar a ambos partidos, porque los fundamentalistas religiosos están entre el Partido Popular
y el Partido Nuevo Progresista, definitivamente, en su mayoría. No dudo que haya uno que otro, pero me parece que es un poco alejado de la idiosincrasia ideológica, por ejemplo, del Partido Independentista Puertorriqueño y del nuevo Partido Victoria Ciudadana. Me parece que no deberían estar ahí. Pero yo insisto, esas miradas hay que hacerlas y yo no veo a nadie de los partidos políticos haciéndolas. Así es que, ¿de qué manera podemos llegar ahí? Bueno, hay que ver si alguien lo va a hacer. Como dije, tan fácil que sería. Tan fácil que sería ir con una buena plantilla y el Instituto de Estadística estar precisamente en las áreas de la Comisión Estatal de Elecciones y la JIP para poder hacer el análisis de cuáles son los perfiles de la gente que se está reactivando, amén de las que aparentemente han hecho de el asunto de los jóvenes. No sé. Vamos a ver qué va a determinar ese movimiento que está habiendo entre el electorado. Dice Iván Hernández, si se inscribieron 100,000 electores nuevos o reactivados, pensar que todos votarán por un solo movimiento es ignorar el proceso eleccionario histórico de la isla. Claro, a eso es lo que me refiero. Por eso es que digo que me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que se plantea. Pienso que incluir a los jóvenes es importante, no es polarizar jóvenes viejos, es que antes existía una narrativa que no nos importaba, que no nos importaba el país. Alexa Paola, yo no sé si existe una narrativa, y puedo estar de acuerdo contigo de que puede existir una narrativa oficialista que plantee que a la juventud no le importa el país. Yo creo que las maneras en que la juventud se integre a ese proyecto de país que no existe son diferentes y necesariamente no se pueden leer o no la pudo leer o no le interesaba leer la oficialidad. Eso es una realidad. Ahora bien, no me puedes negar que el partido que más jóvenes tiene hoy entre los partidos existentes para las elecciones generales, tengo que decirte que es posible que sea el Partido Nuevo Progresista. Y eso también dice mucho. Y ahí están las imágenes. Ahí están los rostros de sus candidatos, ahí están los rostros de las personas que participan en la política y en el liderato de ese partido. Y eso no necesariamente representa, podría representar un cambio. Y estoy buscando la información de Raúl Márquez y el Departamento de Estado, y porque quiero tocarlo y me parece importante con todo lo que hizo la gobernadora este fin de semana. Bueno, quizás lo puedo tocar por encima y Nanisma me perdona y entonces lo tocamos más tarde a las 5. El pueblo está claro con la corrupción. Definitivamente lo de la corrupción es brutal en estas elecciones. Si fue brutal en el 2000 y nunca se olviden de eso, se pueden imaginar cómo está siendo ahora. Sí, Nivia, quiero decirte que el crecimiento, por lo menos de los últimos números que yo vi, de los partidos de mayoría y el Partido Independentista y el proyecto de a partir del 2016, eran más jóvenes inscritos del Partido Nuevo Progresista. O sea, esos fueron los últimos números a partir del 2016, de las elecciones del 2016. Daniel del Valle, saludos Daniel, el 50% de la deuda en la tarjeta de salud se puede decir que Pedro Rosselló fue el único que destruyó a Puerto Rico. Yo no creo que fue el único, pero obviamente entre los proyectos gigantes del Partido Nuevo Progresista que no tenían con qué financiarse como el de la tarjeta de salud y
la deuda que emitió solito la administración de Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, les tengo que decir que ahí hay mucho, mucho de lo que estamos sufriendo hoy. Y sobre todo, el asunto de la corrupción, el dinero que se ha ido por el chorro de la corrupción. Yo difiero, pienso que la juventud está abrazando este país de maneras espectaculares, con mucho esfuerzo. Redes de apoyo y trabajo, nada más pónganse a hacer una lista de todos los agricultores jóvenes. Eso es cierto, Eugenia, yo estoy totalmente de acuerdo. Y el microempresarismo. Por eso te digo que yo creo que son las lecturas que le dio la oficialidad, porque quiso o porque no le interesa ver realmente lo que está haciendo ese proyecto joven. Bueno, ya hablamos definitivamente. Yo tengo que hablar, no me puedo ir sin hablar de lo que para mí fue una gran sorpresa. Y fue el asunto... Antes de eso yo quiero traer dos antecedentes con relación a esta intervención del secretario de Salud, Lorenzo González. En el 2010, quien fuera el superintendente de la policía en aquel momento, el ex agente del FBI, José Figueroa Sancha, precisamente uno de los superintendentes que más utilizaron el mollero en contra de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en medio de las huelgas de la universidad. También fue captado en una entrevista con serios problemas para articular, y este sí que nunca dijo que estaba cansado, estaba aparentemente en estado de embriaguez. Este es el antecedente más reciente. Ahora, para esa cultura mediática joven que también se mueve en el país, incluso los viejos, me parece que era importante establecer el antecedente de que el ex superintendente de la policía, hoy fenecido, Pedro Toledo, fue uno de esos funcionarios públicos que muchas veces se cuestionó si estaba en estado de embriaguez cuando hablaba con los periodistas. Y eso nadie me lo contó, además de todas las historias que hay de otros colegas. Además de José Figueroa Sancha, Pedro Toledo también es un antecedente en ese asunto. Y como dice, bien dice Ricardo, saludos Ricardo, Vargas Molina, eso fue en las justas, en el caso del ex secretario del departamento, hoy departamento de la policía, entonces Policía de Puerto Rico, José Figueroa Sancha. Y entonces les decía que antes de ir a lo último que quiero tocar, que es el proyecto del Boston Globe, el proyecto de estatus de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, y el endoso que le acaba de dar el Boston Globe, quiero entrar en el tema del PUA. Porque yo no quiero que piensen que lo hemos dejado caer. El secretario del Departamento del Trabajo dijo hoy lo que Bonita Radio viene diciendo hace 3 semanas, o por lo menos un colega periodista hoy se lo dejaron publicar, que es que el asunto del fraude al PUA no solamente tiene como sospechosos a los estudiantes de diferentes colegios, entre ellos el Colegio San Ignacio de Río Piedras. Eso es San Juan, eso no es Guaynabo, que aparentemente defraudaron al PUA. Y el secretario dice que todos los expedientes de los estudiantes están en manos del Departamento de Justicia. ¿Por qué me parece súper importante manejar esto? Porque ustedes saben que hemos hablado insistentemente de que la Policía de Puerto Rico y su División de Robos a Bancos tiene una investigación y están tratando de supinar al Colegio San Ignacio desde hace por lo menos 2 meses, y son los fiscales del Departamento de Justicia los que no han dado la orden para supinar y emitir esa citación.
Así que la bola está en la cancha en el asunto del PUA Colegio San Ignacio. Lleva por lo menos 2 meses en la cancha del Departamento de Justicia. Dice el secretario que hoy se van a reunir con la secretaria Inés Carao y los diferentes oficiales del Departamento de Justicia, entre otras, la jefa de los fiscales, la fiscal Gordon. Vamos a ver si pasa algo. Al día de hoy, 2 meses de la intervención de la División de Robos a Bancos con información precisamente del Departamento del Trabajo del fraude al PUA del Colegio San Ignacio, no ha pasado nada. Y yo quiero que sepan que no lo vamos a dejar caer y vamos a seguir. 12.5 millones de dólares se han recibido por personas que aparentemente recibieron el beneficio sin derecho a ello. Cuando empezaron a investigar y a saber que iban a procesar los fraudes, procesaron el de alguna gente, pero no han procesado precisamente el de estos estudiantes del Colegio San Ignacio y el de otros, como ahora uno de los sospechosos es Jensen Medina Cardona, el joven acusado de asesinato en Fajardo. Porque en las cárceles también hay hay aparentemente un operativo, una operación, una estructura para fraude al PUA, y por lo menos se especula el secretario que hay hasta 15.000 empleados públicos que también pudieran estar involucrados en solicitar sin derecho a ello. Así que lo del PUA pica y se entiende. Nelson Maisonet, en cuanto a San Ignacio, el que tiene padrino se bautiza. Gracias por tu comentario, Nelson. Definitivamente discriminatorio es. Y lo voy a seguir diciendo. Si fuera en la Antonio Sarriera, llegaban los carros de la policía a la Carmen Hernández para entrevistar a todo el mundo y para arrestar a todo el mundo. Pero en el Colegio San Ignacio no ha pasado nada. El Departamento de Justicia es experto en obstaculizar este tipo de casos de influencia. Entonces, el último comentario que yo quiero hacer hoy es sobre el proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez, que fue endosado por el Boston Globe este fin de semana. Esa imagen que ven ahí de Alexandria Ocasio-Cortez es quizás una de las últimas en medio de la pandemia con Nidia Velázquez. Y ahí le estaba contestando muy elocuentemente a uno de los congresistas que la atacó con comentarios sexistas en medio de el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué me parece importante hablar de lo que está haciendo el Boston Globe? Porque yo creo que lo más importante de Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, independientemente de lo que en términos de análisis en profundidad podamos hacer eventualmente con relación a ese proyecto, si va a vincular o no va a vincular al Congreso, o vincula al Congreso tal y como está establecido, para finalmente haya un proyecto constituyente de una constituyente en Puerto Rico y el Congreso se comprometa y se logre un proyecto de descolonización para Puerto Rico. Independientemente de todo eso, me parece que son posiciones claras de hacia dónde va la política del Partido Demócrata en Estados Unidos hoy con relación a Puerto Rico. Porque no cabe la menor duda que Alexandria Ocasio-Cortez es una joven congresista de mayor influencia en este momento en un ala importante del Partido Demócrata, y Nidia Velázquez, que tiene muchos galones, sobre todo mucha experiencia atendiendo el proyecto político de Puerto Rico, independientemente de las diferencias que podamos tener. En un momento dado abrazó a la Junta, pero creo que esa posición incluso ha variado precisamente del momento en que lo hizo versus el que estamos hoy. Y que el Boston Globe, porque así yo creo que es que se atiende no solamente la política en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, esas vinculaciones que hay de cómo los medios de comunicación se posicionan y endosan proyectos políticos
y en este caso importante para Puerto Rico, para los ciudadanos del archipiélago y para la diáspora que participa del proyecto puertorriqueño, me parece que es importante que el Boston Globe, un periódico de, como diríamos en comunicación, de referencia en Estados Unidos, haya hecho las manifestaciones que hizo en ese editorial ayer. La línea, en este momento, este proyecto de ley representa el mejor esfuerzo para empoderar plenamente a los puertorriqueños para que tomen una decisión informada sobre su futuro y le asigna al Congreso la responsabilidad de actuar al respecto. La cuestión del estatus de Puerto Rico debe resolverse, de lo contrario, la isla no tendrá una oportunidad real de sanar y reconstruir su economía. Eso, cuando yo vi el editorial, me planteé algo que para las estrategias de comunicación son fundamentales. Usted le lleva al periódico, al columnista de mayor influencia en un momento dado, y no tengo el dato si es el Boston Globe, pero es uno de los de mayor influencia, y hay que ver los demográficos también que atiende precisamente como audiencia el Boston Globe. Y usted lee ese planteamiento desde ahí, pues usted se da cuenta que hay una estrategia detrás, porque es clara esa línea del editorial. Lo que el Partido Demócrata o la influencia de la diáspora puertorriqueña dentro de ese partido, de estas dos congresistas, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, está precisamente estableciendo, es que tenemos que definir el estatus para en efecto tener un proyecto de desarrollo de país. Ahí están las fórmulas, sabemos las discusiones que hay en Puerto Rico, lo que polariza la discusión en Puerto Rico, el asunto del estatus, pero ahí está. ¿Es un nuevo momento? Lo sabremos en el camino. Dice Margarita López, el Partido Demócrata tiene que tener mucho cuidado en relación a las acciones de la diáspora. Dentro de sus filas se encuentran boricuas con posturas anticoloniales en gran número. Exacto, el Partido Demócrata tiene que jugar. Ahí, a eso es lo que yo me refiero. Puesto el tema ahí, ¿a quién le habla el Boston Globe? ¿Qué es lo que está privilegiando? ¿Privilegia una de las fórmulas? ¿Está buscando los adeptos para que la discusión se torne desde la diáspora interesante versus desde el país puertorriqueño y que haya ese cruce no solamente de voluntades, sino de discusiones? Me parece que es importante mirarlo. Importante mirarlo y seguirlo. Esa muchacha ha hecho mucho más en poco tiempo que congresistas que llevan años, dice Nidia Rodríguez. Se sumará la influencia que Carmen Yulín tiene y tendrá en las altas esferas Partido Demócrata apoyando la Asamblea Constitucional. Se le sumará, dice Carmen Grajales. Me encanta la actitud combativa de Alexandria Ocasio, un ejemplo de la lucha de la mujer. Alexandria Ocasio es la congresista más joven, exactamente. Es una mujer muy inteligente y un futuro brillante. Como Blanca Canales y Lolita Blebrón, te votaste. Fíjate, y te agradezco, Robert Baldwin, esa analogía, porque voy a terminar con esto. Inanisma, no me olvido de ti. A las 5 voy a hablar de más en profundidad del asunto de Raúl Márquez y los poderes que le ha dado la gobernadora, que sí me parece que son importantes, sobre todo por la figura de Raúl Márquez. Sobre todo por eso. Y es que va a controlar todo lo que tenga que ver con el CARES Act y la inversión de ese dinero en los proyectos traídos. Dice Juan Carlos, esto de los demócratas y el proceso de descolonización de puertorriqueño es complicado porque estructuralmente el partido no se ha distinguido mucho del Partido Republicano. Los cocorocos del Partido Demócrata, Biden, déjame ver si puedo, ok. Dice Juan Carlos, no han constituido Biden, Obama, Pelosi, Clinton, no han constituido diferencia hasta ahora y el de Bernie
y el ala Bernie y el Squad no atrajo los votos que dijo atraerían en las primarias presidenciales entre los jóvenes y la comunidad negra. Hay que estar atentos, claro. Por eso es que yo creo que es interesante que se abra la discusión y que el Boston Globe se posicione desde ahí. Me parece que esa es la discusión y hay que ver cómo ese partido, cómo la diáspora también va a tener una vinculación importante a esa elección, que finalmente es la que puede traer estas luces o aquellas sombras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero de que la discusión está puesta, que lo asuma un periódico de la envergadura del Boston Globe, me parece importante. Entonces, lo que iba a decir, que es la analogía que me parece que trae Robert Baldwin, que la quiero hacer con Lolita Lebrón y Blanca Canales. Y que era, de alguna manera, Alexa Paola, si estás por ahí todavía, lo que hablábamos de cuáles son las diferencias en cómo se acercan las diferentes generaciones al momento histórico en que viven. Blanca Canales y Lolita Lebrón decidieron entrar en un proyecto independentista de asumir el discurso independentista nacionalista de la época desde una mirada muy particular. Yo no voy a decir, bueno, no voy a decir, yo voy a decir que Blanca Canales y Lolita Lebrón fueron mujeres que estuvieron en el frente, no importa si tuvieran, en el caso de Blanca Canales, que participar de la revuelta de Jayuya. Y en el caso de Lolita Lebrón, ir a darle, como ella decía, no vinimos aquí a matar a nadie, y también lo dijo Rafaelito, a llamar la atención del Congreso de Estados Unidos de la colonia que vivía Puerto Rico. Y voy a dejar ahí la imagen de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Cómo fue que se acercó Alexandria Ocasio-Cortez al Congreso de Estados Unidos? Desde un proyecto de su comunidad en el Bronx, desde un proyecto diverso, habiendo estudiado y trabajado en todas las instancias de esa formación ideológica, uniéndose a un ala, como dice Juan Carlos, de Bernie Sanders en el Partido Demócrata, pero llamando la atención del mismo planteamiento que traían Blanca Canales y Lolita Lebrón, con otras herramientas, con otras maneras de hacerlo, porque el momento histórico era diferente. Y ahí está Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso de Estados Unidos. Difícil para entenderlo mucha gente, la gente que se queda, y con mucho respeto, en el viejo discurso, en el panfleto, en las viejas estructuras, no pueden entender que hayan jóvenes hoy que asuman un discurso precisamente de denunciar lo que puede ser el proyecto colonial de Estados Unidos con relación a Puerto Rico, integrándose a las diferentes instituciones. Pero así es, así ha sido. Y ahí lo tenemos de frente. Así que te agradezco mucho, Robert Baldwin. Si quieres, lo podemos hablar en otro momento con mucha más profundidad. Ya son las 9:05. Por haberme ido de vacaciones, cogí 5 minutos más. Ya mismo me regaña David Esperón, el director de este proyecto a nivel técnico. Así es que estamos por ahí. No se olviden, recuerden que estamos como siempre con Vegalta Coop, que es quien le da el lado, quien está de su lado siempre. No olviden que es nuestro auspiciador más importante, con The Winery Outlet, como siempre, ahí dándonos la mano para tener momentos de felicidad y de relajación en los diferentes momentos en que estamos precisamente bajando los niveles de tensión. Unos espumantes espectaculares. Ahí está Buen Vecino Café, que también es un gran auspiciador de Monitas Radio, el primero que nos dio la mano. Ahí están Quique y Nicola, a quien siempre le estaré eternamente agradecida. Y no se olviden, patrocinen Buen Vecino Café. Los domingos tienen brunch. Ellos toman todas las medidas de seguridad y de lunes a sábado siempre el café y el buen desayuno. Que como siempre les digo, estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede ir a donar
Puede ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo, como siempre, en Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, área de negocios. En Fundación Periodismo 21 estamos haciendo precisamente el proyecto que queremos que se encargue del contenido de Bonita, en lo que los anunciantes se convencen, y realmente es así, de que un proyecto de periodismo como este, contestatario, un periodismo informativo que trae los contextos, que trae la investigación, que interactúa con su audiencia, es importante para las marcas que entiendan, en efecto, quieren seguir proponiéndose como una alternativa dentro de sus diferentes productos, que también puede ir a Fundación Periodismo Siglo XXI, enviar cheques o giros postales a nombre de, y sobre todo, llenar la dirección correcta, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Están por ahí, de acuerdo con el análisis de Alexandria Ocasio-Cortez, en las diferencias también lo podemos discutir, pero yo creo que es interesante. Vamos a vernos a las 5 de la tarde en Qué Palo Es Noticia. Prometo que ahí voy a hablar del asunto que nos trajo hoy con relación al secretario del Departamento de Estado y los poderes que le ha dado la gobernadora. No se lo pierdan esta tarde, como siempre, a las 5 de la tarde por aquí, por Bonita Radio. Bonita Radio, no se olvide que estamos en YouTube. Cuando se termine este programa, allí está nuestro programa, que también estamos en iVoox y iTunes. Estamos en podcast, Spotify, iVoox, iTunes. Somos los números 32 en la plataforma de iTunes, que es la plataforma de Apple. Y, como siempre les digo, vayan a YouTube y suscríbanse para que les dé la campanita que siempre está, mire, pendiente a si estamos o no estamos. Éxito, no se olviden que seguimos, que sea hasta las 5 de la tarde en Qué Palo Noticias. Que la pasen bien.